a los que no vivisteis aquel tiempo y especialmente a las generaciones más jóvenes. Tenemos el deber de haceros partícipes de ese periodo de nuestra historia, de ese camino que permite entender por qué y cómo España ha conseguido el cambio más radical de su historia, por qué y cómo ha avanzado y prosperado tanto nuestra sociedad desde entonces. Yo creo que eso es necesario, sí, pero también creo que no es suficiente. Porque como sociedad tenemos una deuda pendiente con nuestros jóvenes. Somos responsables de su futuro y las circunstancias de hoy en día no son ni mucho menos las más fáciles. Los jóvenes vivís inmersos en la realidad de una sociedad tecnológica, de cambios continuos y acelerados, que plantea nuevos interrogantes, pero que a la vez está llena de nuevas oportunidades. Tenéis talento, creéis en la paz, estáis abiertos al mundo porque sois y os sentís europeos. Sois solidarios, estáis comprometidos con las causas sociales, con la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente. Queréis vivir y convivir, pero tenéis problemas serios. Sabéis que es muy difícil encontrar trabajo sin una adecuada formación. Muchos la tenéis, pero a veces os veis obligados a ocupar un puesto de trabajo que no es para el que os habéis preparado o que no responde a vuestras expectativas. Y os tenemos que ayudar a que podáis construir un proyecto de vida personal y profesional con un trabajo y un salario dignos, a tener un lugar adecuado donde vivir y, si así lo queréis, a formar una familia y poder conciliar con la vida laboral. Nuestra responsabilidad, la de toda nuestra sociedad, es que vuestra capacidad, vuestra motivación, vuestra ilusión y esfuerzo venzan a las dificultades. Porque tenemos la obligación, contando con vosotros y con vuestra energía, de seguir construyendo día a día un país mejor, más creativo, más dinámico y siempre en vanguardia.